Ya nosotros no vamos a reubicar, ok, bien, no vamos a reubicar, pero ¿quién va a mover? O sea, ¿quién va a mover lo de nosotros? Pues lo que el pueblo colombiano, pues no el gobierno colombiano, lo que el pueblo colombiano lo dé, ¿quién va a mover eso? Ah, exacto, sí. Las donaciones. Las donaciones, ¿quién va a mover? Si es la Cruz Roja, no lo vamos a permitir. El yugo lanzó la ley respetando la virtud. No nos vamos, ¿vieron? ¡Y no nos vamos! Ser líder no es nada fácil. Hay veces tienes que estar aquí hasta las 5 o 6 de la mañana esperando que llegue gente. Ya la gente dice que me conocen porque escuchan en la radio de alguien que la llaman La Catira y que ella alberga a los venezolanos. O sea, la gente ya llega aquí, cuando llegan aquí al refugio llaman La Catira y de una vez ¡pum! A mi carpa. El frío es bestial. Y hay veces no tengo ni siquiera sábanas para dar. Hay veces no tengo un suéter para ponerle. Y es difícil, de pana, que es fuerte. No hay ropa para mujer, solo para hombres. No hay ropa para mujer, solo para hombres. Cogimos esta zona, les voy a decir el porqué. Porque hay a veces que nos sentimos como que pisoteados y nos sentimos como que amenazados de estar, como decirlo así, pues en la ciudad, pues, de estar cerca de los edificios, cerca de las casas. Cogimos esto, ¿el porqué? Porque aquí no vive nadie. En el sentido, estos son puros galpones a este de trabajo, a empresa. Y yo vine a guerrearla solo, pues a buscar trabajo, porque donde yo estaba no aceptaban venezolanos, ¿vio? Como nos dicen ustedes, los venecos. Que hay muchas personas que llegan con los pies vueltos nada, de tanto caminar destrozado, y me ha tocado curarlo. No con eso, hay un brote de hepatitis acá en el refugio, los que estamos en la calle. Porque como puedes ver, no tenemos baño. Pipí lo hacen ahí, pupú lo hacen ahí, y el que no se va para el centro comercial. Estamos en condiciones deplorables porque esto no es vida para ninguna persona. En estos días, cuando llueve, aprovechamos la lluvia, lavamos la ropa, nos bañamos nosotros mismos. Entonces, ¿qué pido yo? Que de verdad nos colaboren con carpas. Si nos quieren ayudar con carpas, con cobijas y con lo que salga de comida, agua potable. Que no hemos visto del gobierno nada, en verdad no hemos visto del gobierno nada. No hemos visto del gobierno nada, pero hemos visto un gran corazón y un gran amor del pueblo colombiano, que eso se lo va a llevar a los venezolanos aquí en el corazón, hermano. Aquí te llega una familia, dígame qué necesita, uno le da el listado. Y en 5 minutos todo lo que le pidió está aquí. Medicina, pañales, agua, toalla, esto. Ellos mismos compran chaquetas, nos las traen. Nos traen cambuche, pues lo que nosotros le decimos carpa. Una donación de 100 carpas. Llegó un camión con donaciones de colchones. ¿Me entendés? Del pueblo colombiano. Pero del gobierno colombiano. San Lázaro, llévate esa lluvia para un campo. Dios dice, haz negocio sin tener, y nosotros sembramos aquí sin tener nada.
y poquito a poquito llegamos sin ropa, sin nada, y ya tenemos por lo menos donde dormir. Y en estos días llovió y todo se inundó. La mayoría de las carpas afuera se mojaron. Niños de 2 meses se mojaron. En plena madrugada tuvimos que salir, donar las carpas de nosotros, meterlos a la mitad. El agua llegó hasta aquí, se nos mojó todos los enseres, todo eso. Quedamos sin ropa otra vez, sin sábana, con el frío mamarrujo. Si te soy sincera, estoy nerviosa, estoy asustada de no saber qué va a pasar mañana. Que toda esta gente cuente conmigo y dependen es de lo que yo pueda conseguir para ellos. De verdad que sí. Hay muchos niños, muchas mujeres embarazadas. Y me aterra que les pase algo. Que tú puedes guerrear, pero las personas, los niños que están aquí. Ok, quiero que dialoguen con nosotros. Ok, que tomen algo. No, aquí estamos, tenemos a migración, tenemos a todo un gentío aquí. ¿Tenemos qué? A migración metí aquí. Ay, qué puta, no me digas. Sí, ya nos cercaron. ¿Señora? Ya nos cercaron. Ay, ¿qué tal que las deporten? Nada, vamos a morir con las botas puestas. Ay, mamita linda, no. ¿Y hay alguna policía o qué? Demasiado. Hasta para tirar para el techo. ¿Señora? Hasta para tirar para el techo. Ay, mamita linda, yo me las deporten, ¿qué, mi amor? A mí no me vuelvo a venir. No, mami, ¿por dónde vienes de una para acá? Escápate. No, yo no escapo, yo no soy una delincuente para tu yendo, yo no escapo. Yo muero aquí con mi gente. Pero no ha pasado nada, no los han maltratado ni nada. No, ¿por qué no van a maltratar? Ah, y de paso no podemos llevar una sola maleta, oyeron. No podemos tener más bolsas. ¿Por dónde nos van a enviar? Están locos, vamos a pedir eso. Listo. ¿Qué hacen con recibirlo 3 días y después para afuera? No hacemos nada. Que hay muchas personas profesionales. Pero, mi vida, acá tampoco se van a quedar de por vida. No, yo sé que no nos vamos a quedar de por vida. Eso es así de fácil. Si te soy sincera, no nos queremos quedar de por vida. No, yo lo sé. Nuestro pienso es trabajar. Yo soy licenciada en contaduría, tengo un magíster en politología, soy check, soy pastelera, soy ecologista y te hablo 4 idiomas y por no tener PEC aquí estoy mamándome uno. ¿No tienes papeles de ningún lado acá? Todo, no tengo el PEC, no tengo pasaporte, está vencido. Esto fue lo que se preparó. Esto fue lo que se preparó. ¿Pero por cuánto tiempo? Bueno, tienen que hablarlo con la gente, obviamente, que los lleva ahorita. No, pero tienen que venir, porque es que esta gente no se va a ir. Ah, no, acá están viniendo. ¿Todos son funcionarios? Yo aquí lo saco, el que yo vea firmando el papel de ellos, lo saco yo misma, no lo dejo meterse. Tengo hacia ti. Dime, ¿ustedes no se van? No, okay. Aguerreada, morimos nada, con la bota puesta. Nada puerta. De lo que le den para firmar, vayan a allá firmar. Están firmando ya, vayan a firmar. A mí me estuvieron en casa, me dieron salir el papel. Piden más que dame, ya están firmando. ¿Dónde están? Allá, ahí me está gritando que no firme, que no firme, que no firme, ni para yo firmando ahí. La que firma no entra más en esta verga. Claro que sí. Así de sencillo. Si quieres, usted dónde está ahorita. Mi amiga, pues vaya recogiendo sus cosas, si necesita dónde empacarlas, le ayudamos y le traemos unas tulas para que eche su ropa y ahorita viene y la notifican y los primeros buses que lleguen usted ya puede subirse. Tranquila, empaque, no se preocupe que en 3 días no la van a sacar de allá, ya la van a notificar. Lo que nosotros estamos buscando es que ustedes estén en una mejor situación. Esto no es habitable para nadie, esto no es viable bajo ninguna situación, ni para adultos ni para niños. Entonces, la idea es que ustedes tengan un espacio donde se puedan organizar, ¿sí? Donde puedan tomar decisiones, puedan estar tranquilamente y por lo menos tener un techo. Va a ser un espacio aseado y ordenado. ¿Vale?
¿Cómo no se vienen en la noche a esperar a la mayoría de los venezolanos que vienen llegando con niños con hipotermia y toda vaina? ¿Cómo no se vienen a ver cuántas personas tienen hepatitis aquí y las llevan para el médico? ¿Cómo no vienen a ver las personas, mujeres embarazadas que han tenido pérdidas y no les hacen un curetaje? O niños enfermos que ni siquiera los atienden. Háblale, menor. ¿Les afecta que esto se vea feo? Mándenos carpas. Las carpas que mandó Sony Music, que no se las quiso aceptar la alcaldía. No voy a dejar mi grupo. Si ellos tomaron la decisión de que nos vamos, nos vamos. No, no nos queda de otra porque si nos quedamos aquí, nos van a sacar palo. O sea, no voy a exponer a una sola bebé que me está quedando. Nos quitaron nuestro escudo y nuestro escudo son los niños. Y la mujer embarazada y todas se fueron. O sea, tú me dirás cómo guerreamos. Nos van a dar duro. Cuando llegué aquí vi la xenofobia que se sentía hacia el venezolano, cómo nos trataban, cómo nos humillaban, cómo dormíamos, en qué condiciones. Y después tú sales de tu tierra pensando que vienes a un mejor futuro y esto no es nada de lo que pensábamos. Aquí hay muchas personas que tienen meses y meses y no consiguen trabajo. Es como que triste, indignante, pero no me voy de este barco porque el capitán es el último que se va del barco antes de irse. No es mentira, no tenemos el corazón destrozado, que ninguno ve eso.